vida. Pinche puta. Y le aventamos una porra a mi hija y le decimos, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su amigo Zeta y el día de hoy me encuentro en el Teatro Zaragoza, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en donde unos amigos, promotoras de cultura y deporte, me invitaron a su evento. Homenaje a Jenny Rivera, la diva de la banda. Vamos a ver qué onda, a ver si es cierto que las chavas, con unas cuantas chelas, con el dolor del corazón, con todo el alma, tirando a donde sea, se avientan unas buenas rolas con Jenny, la doble de Jenny Rivera. Esto es Barra Libre. ¡Comenzamos! ¡Oh, yeah! Y bueno, gente bonita, ya estoy adentro del Teatro Zaragoza. Atrás de mí está chidísimo el mural. Mira nada más, qué chulada. Chulada, chulada de mural. Bueno, este es el mural que está atrás de mí, adentro del Teatro Zaragoza, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Mis amigos de Promotora Cultura y Deporte me invitaron a su evento, homenaje a Jenny Rivera, la doble de Jenny Rivera. Como ustedes bien saben, banda, yo no sé nada de este género, pero lo importante de aquí es probar cosas nuevas, probar cosas diferentes, probar cosas donde digas, bueno, pues la neta estuvo chido, me la pasé bien, conocí dos que tres banda y aprendí algo nuevo. Vamos a ver qué onda, porque déjame mostrar la cámara. Allá atrás está la parte en donde vamos a entrar al teatro. Ya están todas las chicas listísimas para esperar a la doble de Jenny Rivera. Vamos a ver qué onda. Espero que esté muy bien esto. Nueva experiencia. Espero que esté chidísima. Vamos a ver qué onda. Vamos a meternos. Lo que me preocupa es que está rodeado de mujeres. Eso significa que la pila a un solo hombre, a una sola hermosura de hombre, o sea, yo, va a estar tremenda. Vamos a ver qué onda con las chicas que vienen a este homenaje a Jenny Rivera por parte de nuestros amigos de Promotora Cultura y Deporte. Vamos para allá, órale. Bueno, gente, estamos con nuestro buen amigo Víctor. Este chico nos invitó por parte de Promotora Cultura y Deporte. ¿Cómo estás, mi buen Vic? Muy bien, aquí estamos invitando a toda la gente el día de hoy. Pues ahorita me comentó Víctor que vamos a hacer la apertura de este gran evento. Tengo el honor de hacer la apertura de este gran evento, mira que viene primera. La neta, banda, me da nervios. Está un mundo de mujeres y ustedes bien saben que un mundo de mujeres, estando hombres solos, nos van a comer o podemos ser violados. ¿O no, don? Así es que mi camarógrafo anónimo, el buen, bueno, ya no es anónimo, va a ser el buen Lalito. Hola. Nos va a ayudar a grabar la apertura de este homenaje que la neta está echando a chila cocha. ¿O no, mi amigo? Sí, no, pues a mí también, imagínate. Vamos a darle con todo, a ver qué nos espera. Vamos para allá. Ahí están las mujeres, ya está el terror, ya está lo bueno, está tremendo el asunto. Vamos abajo a ver qué onda, porque creo que nos van a comer. ¿Listo, mi Vic? Nos van a matar ahorita las mujeres. Vamos, imagínate, Lalito. Lo que se puede esperar ahorita. Ahí está, así es que, Lalito, vamos para allá abajo. Vamos, vamos. Horas sin comer
y el hombre puede pasar horas sin tomar. Antes de venirle a este, antes de venir aquí con ustedes, y muchas gracias por venir al evento, le dije a mi esposa, que tengo esposa, es que no se puede. Gracias, ya lo sé. Es el cambio que vas a ser sexy, gracias. Le comentaba, le comenté a mi esposa, oye, el evento va a ser a las 6 de la tarde. Sí, está bien. Le dije dos veces, el evento va a ser, ahí va, el evento va a ser a las 6. Sí, está bien. Le estuve diciendo desde las 2 de la tarde. Cosa que ahorita no ha llegado. A diferencia de que a ustedes hay que avisarles para un evento, para una salida, dos días antes. Entonces, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres es que nosotros estamos listos en dos minutos, y en todo aspecto, ¿eh? Gracias, hermosas, por su presencia. Con todos ustedes esta noche haciendo el mejor tributo a la diva de la banda, la gran señora Jenny García, con todos ustedes esta noche. Que se escuche bonito el aplauso para todas ustedes, hermosas. Y esta vez comienza Jenny García con todos ustedes. Vámonos, y dice así pues. Homenaje a la diva de la banda, Jenny Rivera. Inolvidable, si me dicen mis ex amores. Teatro Zaragoza, Atizapán de Zaragoza. Viernes 24 de agosto del 2018, en punto de las 6 de la tarde. No te lo puedes perder, te esperamos. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Después de que estuvimos arriba en el escenario, estuvo la jauría, bueno, las chicas tremendas, a todo lo que daban, la neta nos rifamos. Los cocolazos. Sí, no, peor que cocolazos, sí. Nos rifamos cabrón, estuvo tremendo. Camarógrafo Lalito casi sentía que ya no aguantaba, dice, ya me voy a la chica, ya no te grabo, güey. Estuvo chingón. ¿Cómo viste, Dolar? ¿Cómo estuvo el pedo? Pues la verdad, mira, estuvo muy, muy emocionante, ¿no? Para empezar, pues la gente ni se lo esperaba, ¿no? Llegamos y empezamos a hacer el ambiente y pues tú, ¿no? Más que nada de que le empezaste a dar. ¿A dar a todas? No, a darle al show. Está casado, pues. Sí, no. Estuvo chingón el pedo, y ahorita saliendo, nos salimos porque la neta sí estuvo cabrona la presión, ¿sí o no, mi Dolar? Sí, no, sí está. Estuvo chingona, y nos encontramos este valedor, Ulises, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Qué dijiste? Bien, vamos por otras. Que mi chava vaya al evento, sí. Yo me quedo aquí. Yo me quedo afuera. Ay, con los compas, con los amigos, con la pura cabrera de cabrón. A ver quién me encuentro, a ver con quién tomo. Eso es todo, chingada. Ahorita vamos a ir por el segundo, es el tercer acto, ¿no? Ya, el tercer acto de Jenny, ¿verdad? Sí, tercero. Está muy chingón, estamos en el Teatro Zaragoza, Atizapán de Zaragoza, por parte de nuestros amigos ¿de cuál? Promotora de Cultura y Deporte. Eso es todo, chingada, que estamos haciendo eventos chingones, pues ya hicimos fusión.
barra libre, RT Oros y Promotora de Cultura y Deporte. Vamos a hacer cosas chingonas, está muy bueno. Abajo, se les va a dejar la descripción, el link directo de Promotora de Cultura y Deporte y todo lo chingón que estamos haciendo. También nos encontramos este valedor, Ulises, amiguito, muchas gracias. Sí, carnal, no hay pedo. Y a nuestro camarógrafo, Lalito. Vamos a grabar esta vez, pero vamos a seguir tomando. ¡A huevo! ¡Exacto! Sí, no, sí. Voy a llegar bien pedo, ojalá que no empiñe la cámara, ya vale. Dale pedo. Vamos por el tercer acto de Jenny, nos vamos a meter discretamente porque nos van a poner a chingar. Bueno, de hecho nos estuvieron cargando pila. Y vamos a hacer lo posible de hacer un, una entrevista a Jenny, ¿no? Para ver qué pedo. Pero nos chingamos unos tequilas con ella. Está chingón, vamos por el tercer acto con Jenny en este homenaje a la diva de la banda, Teatro Zaragoza, por parte del promotor Club del Deporte, RT Oros y Barra Libre. Vámonos para allá. Órale. Vale. Atrás del escenario está chidísimo el evento.
Pues bueno, ya vimos, la neta sí ya ando dos que tres jarras, porque de todo lo que estuve ahí pisteando con Jenny, y después de este gran baile que me hicieron las chicas, atrás de mí está la doble de Jenny, está el ambiente a todo lo que da. Estoy aquí en los camerinos del Teatro Zaragoza, es el acceso directo a todos los camerinos. A pesar de que a mí no me guste este género musical, pero está un ambiente chingoncísimo. Creo que estoy entendiendo más a las mujeres, porque a veces uno como hombre, pues sí, la riega, hace pendejadas que no debe de hacer. Lastimamos el corazón de las mujeres que nos ama. Así ya se me hizo estar con la doble de Jenny Rivera. Estuvo el ambiente chingoncísimo, prendió a la banda, puso a las chicas bien pedas. Estuvo muy bueno, a mí me estuvo cargando pila. Bueno, sí, casi no, ni se le dio, ¿eh? ¿Qué pasa, amiguita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, muy bien, pues aquí terminando ya este grandioso evento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos invitaron. Para mí es un placer trabajar con gente tan hermosa, muchas gracias. A todos y cada uno de ustedes, y sobre todo a ti, que bueno, no te cargamos la pila, nada más lo que es, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Lamentamos sus porras, ya saben, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Y pues, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cómo viste a la gente de aquí, de Atizapán? No, digo, es un público fiel, es un público entregado. Sí, pues al principio, como todo, ¿no? Muchos nervios, porque pues no sabes, ¿no? ¿Con qué gente tan aficionada es o no es? Entonces, tienes que empezar a ganártelos poco a poco. Ya cuando estás adentro, híjole, ya no quieres soltarlos. Y para mí es gente fiel, es gente que no las conozco, pero nos identificamos y le cantamos a la querida socia, a la gran señora, a la vieja pioja, a las porras, al... déjalo, estoy grabando. Y bueno, pues... me divertí mucho y muchas gracias a todos y cada una de las que vinieron este día, pues a acompañarnos y a pasarse ustedes un rato muy agradable, pues con la presencia de esta ni más ni menos Jenny García. Oye, amiga, yo en lo personal he escuchado muy poco de la música de Jenny Rivera, pero la neta me sorprendió, porque hubo un momento que dije, pues bueno, sí me chingo dos que tres cartones, bueno, más de dos six, sí me los chingué. Estuvo muy chingón el ambiente, la verdad sí me lo pasé muy bien. Y honestamente, yo espero que tú me puedas invitar en otro evento que tengas. Y si no, pues organizamos otro evento. Porque la verdad estuvo muy chido en el ambiente. Estuvo muy chido, sí me gustó. La verdad, sí te doy más de un 10. Estuvo muy chido y pues muchas gracias, amiguita. No, pues... no sabes cuánto te agradezco y espero no sea la última vez. Sean un chinguero de veces. Claro. Y cargar más pila. Sí. Claro, cargar que más sí. Pila. Sí, pues los invito a todos también, pues para que... me visiten en mi página en Facebook, que estoy como Jenny García Tributo a la Diva, y hay fotos, entrevistas, parte de mi trabajo, y bueno, pues, más que nada, principalmente, pues el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Te lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Dices, me tomé un cartón, me tomé dos, pues me hubieras invitado, ¿no? Pues para andar igual, digo, pero pues, es con tequila, sin tequila, el ambiente es el mismo, la gente se entrega, porque pues... Jenny no era cualquier persona, era la gran y la única, inigualable, gran señora. La única. Yo no soy ni la doble ni la voz gemela, eso sí. Soy Jenny García haciendo un tributo a la diva de la banda, Jenny. Muchas está, gracias. Está, pinche zapazo para que me corrija. Bueno, ya lo dijo. Abajo les dejo los links para que le den clic a su página de Facebook. La contraten, está chido el ambiente, 100% a todísima madre. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, gracias a nuestra amiguita, perrón del ambiente chingón, y gracias a nuestros amigos de Promotor de Cultura y Deporte, que están aquí con nosotros, ya están decolados, pinche bola de... bueno, ahí están decolados. Y bueno, gente, pues continuamos con el video, estuvo muy chido, muchas gracias, vamos a la otra parte. Y nos vamos a una porra. ¡Puto! ¡Órale, culeros! ¡Vámonos! Vámonos, bueno. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, de este lado estuvo chido el ambiente. Aquí están todas las fans. ¿Qué onda, chicas? Estuvo chingón el evento. ¿Quieren otro evento? ¡Sí! ¿Quieren otro evento? ¡Sí! ¿Me van a regalar 500 pesos? ¡No! Pinches viejas codas, pero ni pedos, así es esto. Bueno, recuerden que en barra libre la vida se toma. ¡Fácilmente! ¡Fácilmente, otra vez! Y recuerde que barra libre la vida se toma. ¡Fácilmente! ¡Pinches! ¡Pinches viejas borrachas! ¡Sale, gente! ¡Nos vemos en otro video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Ya! ¡Bye!
¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye, bye! ¡Salud! ¡Hinches viejas borrachas! ¡Una porra para la mano libre! ¡Puto! ¡Ay, cabronas! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye, bye!